una suite, como se le conoce, o baño suite, y esta costumbre tan habitual en Occidente puede equilibrarse colocando cortinas de cuentas de cerámica entre el baño y la habitación, ¿ok? En los departamentos de un solo ambiente, en los que no hay manera de que esto suceda, es necesario mantener la puerta del baño cerrada siempre, y la ventana o los respiraderos constantemente abiertos para que no pase a la habitación el sha, que seguramente se concentra con el agua de los lavabos y sanitarios. También es importante que se coloque una planta que crezca bien en ambientes húmedos, por ejemplo un helecho, para que ayude a neutralizar la energía nociva que puede acumularse. Y los colores indicados para las habitaciones del baño son el color, el azul celeste y el verde. Los colores rojo y turquesa es preferible desecharlos para la decoración de cuartos de baño, ya que son muy tóxicos. Y para los jardines, en caso de que tengamos jardín en casa, cuando una casa no tiene terrenos disponibles, puede armarse un pequeño jardín en el balcón o bien en algún rincón que reciba aire y luz a través de una ventana. ¿Y por qué? Porque para la cultura china el jardín es la parte ideal, que no debe faltar ni agua ni rocas, ya que combinan texturas y conformaciones moleculares diferentes. La rigidez de las rocas con la blandura del agua. Una sugerencia: como decoración pueden apoyar piedras sobre la tierra de las macetas, ¿ok? Es bueno, ya ahorita en algunas recomendaciones, inclusive en algunas ya personas que se dedican a la armonización de interiores siempre dedican este punto importante en las macetas, ya colocar piedras, ya que viene con la combinación de la parte metal, la parte, perdón, madera, la parte del agua y la parte de tierra, ¿ok? Y pues con esto, mis queridísimos amigos, nos vamos a pasar ya, digo, ya nos faltan pocas partes para la casa y los lugares para el dinero, para los negocios que vamos a tener nosotros ocuparlos para nuestra final, nuestra entrega final de este programa especial de Feng Shui, y cómo nos van a ayudar los colores, cómo nos van a ayudar los talismanes, cómo nos ayuda la brújula en las oficinas, los comercios, cómo podemos nosotros armonizarlos, lo que no debe de faltar en las oficinas, los escritorios, y la asociación del Feng Shui con nuestra astrología, con la astrología china, en rumbo a este año nuevo chino. Pues ya vamos nosotros a empezar a hacer una declaratoria de cómo podemos hacer que estos espacios vibren en armonía con nosotros, ¿ok? Entonces, pues manténganse conectados directamente con nosotros aquí en Pride Radio a través de su programa Namaste, para que nosotros podamos llegar a la armonización de nuestros interiores. Obviamente ya nos vamos a ir con la parte positiva y la parte pues práctica de este arte milenario. Y pues obviamente nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer las cosas de una forma consensuada, una forma también con raciocinio, y podamos llevar a las cosas cosas interesantes para nuestro hogar. Ya también estaba por aquí conectado mi queridísimo David Méndez. Muy buenos todos los tips, la verdad sí están buenísimos, deberíamos de ocuparlos. Y me dice Víctor, ¿cuál es el color mencionaste para las paredes de los baños? Ok, para la pared de los baños es recomendable utilizar no colores como el turquesa y no color el color gris, si no mal recuerdo. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es de que el sha que se encuentra de nuestras habitaciones del baño, lo único que vamos a provocar que es que sean tóxicos, ¿ok? Entonces, es recomendable nosotros hacer la utilización de colores azul, el celeste y el verde. Para el color rojo y el turquesa es preferible desecharlos, ¿ok? El rojo y el turquesa no son buenos para las habitaciones de baño. Lo que son armoniosos es el azul en todas sus gamas, la parte celeste y el verde, ¿ok? Para que nosotros tengamos un buen chi en nuestra habitación de baño. Entonces, con esto, mis queridísimos amigos, vámonos a la parte pues de los horóscopos, y para que tengamos en cuenta
esto y pues obviamente tengamos una ayudadita mística. Entonces, pues vamos a escuchar esta parte de la última canción de este programa y nos vamos directamente con los horóscopos. Les agradezco mucho. Yo soy gay y yo respeto. Yo soy bisexual y yo uso condón. Yo soy lesbiana, yo soy auténtica, soy auténtica. Yo soy transvesti y soy tolerante. Yo soy heterosexual y yo no discrimino. Yo soy transgénero y soy empática. Yo soy humano y yo amo. Bright Radio. La radio diversa. Para mis queridísimos amigos de Aries, pues no tienes tanta seguridad como dices tener Aries, así es que estás bien así. Pero hay decisiones que no están tomadas del todo. A veces hay que tener suficiente sentido común a hacer caso antes a la cabeza que al corazón. Tu mente puede tratar de autoengañarse, pero tú sabes cuando hay algo que falla, cuando hay algo que chilla. Ten cuidado esta semana con esto. No te aceleres ni te lances a la primera. Asegúrate de que llevas razón en lo que puedas sospechar y en vez de estallar, es mejor que trames cómo salir ganando. Valora lo que ganas y lo que pierdes, pero sobre todo valora tu muerte, ¿ok? Lo que te conviene, lo que te merece la pena, si dudas, mejor no hagas nada. Tienes que volver a tener seguridad como sea. No dejes que caigan respuestas del cielo y empezar a solucionar cada uno de los problemas que te quiten el sueño. No te martirices. No vivas pensando en lo que espera el resto. No hay que esperar nada de nadie. Espéralo de ti. No seas infiel a tu amor propio. ¿Ok, mi queridísimo Aries? Tauro. Para ti, mi queridísimo Tauro, esta semanita llegan ilusiones. Y de verdad que te lo mereces. Si sabes agarrar las oportunidades, hazlo con los ojos cerrados. Nada de dudas, nada de esperar algo que no llega, nada de querer algo que ya no está. Buena suerte al que se alejó de tu vida porque mucho tendrá que hacer para volver de nuevo. Por lo demás, te vas a quitar un buen peso de encima, a pesar de que ese peso que a veces te haya gustado tenerlo. Nada, Tauro. Los cambios son buenos y ahora hay que renovarse y sobre todo renovarse por dentro. Mente positiva, mente sana. Fuera la toxicidad, Tauro. ¿Por qué reabrir viejas heridas, eh? Déjate de estupideces, sé fuerte. Nadie va a sacarte de lo más profundo, solamente tú. Y ahora necesitas aires nuevos, personas nuevas a tu lado y sobre todo dejar que la vida te sorprenda. Eso es lo más bonito. Pero déjate, de verdad, Tauro, déjate. No te pongas excusas, no te pongas trabas, no digas que no solo por el miedo. En serio,
¿Acaso no tienes mucho que perder por cambiar el rumbo? Géminis. Para ti, mi queridísimo geminiano, pues es una buena semana, una buena vibra. En serio que tienes que atraer la energía buena, porque si no acabarás de nuevo en el lugar en el que estás escapando. Recuerda, hoy salió, pues obviamente, el Mercurio retrógrado que teníamos a partir de la última semana de la segunda semana de diciembre hasta ahorita, que ya se nos va a retirar. Entonces la comunicación va a estar muy bien aspectada para todos los signos, pero sobre todo para ti, que es tu, pues es tu elemento regente, más bien tu planeta regente, ¿ok? Está en tus manos, Géminis, no en las demás ni de nadie, para que nosotros podamos atraer la buena energía. Todo el mundo podrá darte ánimos y hacerte ver que nada es tan grave como parece, pero tú eres quien debe decir hasta aquí, poner límites. ¿Quién debe de empezar una vida nueva con una nueva visión? Esta semana tendrás días en los que estés con lo positivo a todo, al máximo, y con las ganas a tope, pero habrá momentos en los que te deprimas demasiado. Es complicado no entender qué es lo que debes hacer para dejar atrás algunas cosas, para olvidar algunos pensamientos que te matan por dentro, pero tienes que ponerte las pilas, caminar hacia el futuro, Géminis. Eso sin olvidar tu presente. Trata de cuidarte más a ti y a tus sentimientos. No te frustres cuando las cosas no funcionen, y por favor, confía más en ti mismo y en que todo al final acaba pasando. No des pie al sufrimiento gratuito, por favor, Géminis, ¿ok? Cáncer. Por ahí me dicen que se corta la transmisión. Creo que es tu conexión, mi queridísimo amigo Julio Covarrubias. Porque yo tengo bien la transmisión. Aquí yo lo estoy checando y está perfectamente el internet. No hay ninguna bronca. Mi queridísimo amigo Gerardo Farfán, saludos, apenas llegando del trabajo. Un abrazo en este gélido día. Sí, bastante frío, la verdad. Bastante, bastante frío. Pues vámonos con Cáncer. Esta semanita para ti, mi queridísimo Cáncer, las cosas como son. Tienes una luz que brilla por sí sola. Tienes el don increíble de transmitir a los demás. Tienes amor que dar y recibir. Eres grande, pero créetelo de una vez. La fuerza interior está. Sabes que después de todo lo que ha pasado, lo que tenga que venir vendrá, y que ya no hay miedo de nada. Pero hay personas y situaciones que te hacen entenderlo. Hay personas que no te dejan progresar, y esas personas, lo más importante, eres tú. Aprende a que te dé igual todo un poco. Aprende a pasar del resto, a que no te afecten las malas críticas. No tengas miedo a expresar lo que sientes, a decir lo que piensas. Si algo se quedó en el tintero, lo mejor es que lo sueltes ahora o calles para siempre. Tenerlo en tu cabeza no te hará ningún bien. Cuida tu sensibilidad, no te ahogues en un vaso de agua. Hay cosas que es mejor solucionarlas en el momento, sin tener que llegar demasiado lejos ni hacer un mundo de ello. Acepta quién eres y cómo eres, mi queridísimo Cáncer, y sácate el partido. O sea, empieza a hacer las cosas, toma el toro por los cuernos, y pues lo más importante es de que va a salir avante ante las adversidades de esta semana, mi queridísimo Cáncer. Leo. Amigo Gigao King, te mando un fuerte abrazo. Qué bueno que ya estás conectado. Ya tenía dos semanitas de no verte por aquí, pero qué bueno que ya estés de vuelta, mandándote la mejor de mis vibras para este 2017. Y sí, amigo Julio, es tu señal, porque la mía está bastante, bastante fuerte. Entonces no hay bronca en la cuestión de la comunicación. Pero bueno, vámonos directamente con Leo. Ya has hecho demasiado, tómate un descansito, Leo. En serio, no has parado, bueno, ni tu mente.
has empleado mucho esfuerzo en intentar arreglar un millón de cosas, has tardado mucho en darte cuenta de que otras ya no sirven de nada, has comenzado a arreglar tus emociones. Si ves el momento, está bien, Leo, pero tú, siendo como eres, deberías proyectar un poco más hacia el futuro. No te viene bien estar siempre en la cuerda floja, no te conviene.